Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un organizador de papel casero. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para nuestro organizador utilizaremos una hoja de 20 centímetros por 20. La doblaremos a la mitad, desdoblamos y volveremos a doblar a la otra mitad. Desdoblamos y ahora llevaremos los extremos de la parte de arriba hacia el medio y hacia abajo, formando así, como veis, un triángulo. Le daremos la vuelta a la hoja y llevaremos la parte de abajo justo hacia la base de ese triángulo y marcamos. Doblaremos todo este tramo hacia arriba, volviendo a marcar, y llevaremos cada lado de este trozo de papel hacia el medio. Fijaros, nos queda un cuadradito a la derecha y otro cuadradito a la izquierda. Pues vamos a introducir un cuadradito por dentro del otro, así. Y nos queda formada una parte de la figura del organizador. Vamos a hacer 6. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo he utilizado 3 colores y las vamos a pegar. Simplemente lo que haremos será ir una por una echando pegamento aquí en el lateral de la figura y poniendo al lado la siguiente. ¿Veis? Quedan de tal forma que se van uniendo y cerrando a medida que vamos pegando una sobre otra. Tener paciencia hasta que quede bien pegado. Ponemos la última y fijaros, ya tendremos la parte casi entera del organizador. Simplemente nos quedaría la base. Para la base vamos a echar pegamento en las franjas de debajo. Podéis utilizar celofán, cinta de pegar, lo que queráis, lo que más os guste, con tal de que quede pegado. Lo pegamos a la hoja y recortamos justo por la base. De esta forma ya tendremos nuestro organizador casero para poder utilizarlo para casa, para el colegio, para donde queráis. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestros organizadores caseros y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos.